arratsaldeon denoi eta besarkada haundi bat etxean egotea, jo, plazerra haundia. Azken bola hontan gaina ez naiz etorri lodera eta bakizu herri mina, ez da, daukadala. Jo, soy lendakari. Soy de Llodio, hijo de este pueblo. Soy alavés y soy vasco. Mi corazón, mi cabeza está en este pueblo, con vosotros y vosotras. Mi único pueblo es el pueblo vasco. Jokoan dagona, datorren martxoaren batean, da, erabakizentroa, herri honen erabakizentroa, Euskal Gobernuaren erabakizentroa, hemen, Euskadin, guk proposatzen dugun moduan, edo Madrilen, PSekoek eta PPkoek proposatzen duten moduan, kokatzen den ala ez. La deuda pública que tenemos las instituciones vascas en relación con nuestro producto interior bruto es del 6,3%. La deuda pública que tiene España en relación con su producto interior bruto es del 39,7%. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 6 veces menos capacidad de invertir, de ayudar a las personas, de ayudar a las empresas, de invertir en sanidad, de invertir en educación, en definitiva, de empujar ahora que se necesita. Porque la economía de un país es como la economía de una familia. Y vosotros lo sabéis muy bien, porque Ayala es tierra de apuros. Un abrazo para la gente de Amurrio, para la gente de Ayala, para la gente de Arceniega, para la gente de Oquendo. Y para la gente de Llodio, y veo gente de Orduña, y veo gente de Ugao, y veo gente de Arrigorriaga también. Un abrazo. Vosotros sabéis lo que es gestionar aquí. Aquí somos familias humildes todas, la mía también. Y sabemos que cuando las cosas van bien en la familia, hay que ahorrar un poquito, ¿verdad? Hay que ahorrar un poquito. Porque esa es la única manera de que cuando un miembro de tu familia tiene problemas, rompes la hucha y sales a la búsqueda de soluciones para tu hijo, para tu hija, para tu mujer, para tu marido o para tu pareja. Eso lo sabemos muy bien en Ayala, que somos gente forjada en acero, que ha vivido las crisis más duras que se pueda uno imaginar. Ha dado muestras siempre de resurgir de sus propias cenizas. Lo que diferencia a unos pueblos de otros, lo que diferencia a unas personas de otras, no es cuántas veces nos caemos todos un montón de veces en la vida, es qué rápido nos levantamos. Y os lo digo desde el punto de vista de un economista. Las crisis vienen porque ha habido antes auge económico. Y después de las crisis vienen siempre auges económicos también. Y al que le coja desprevenido, al que le coja sin formación, al que le coja sin esperanza, a ese se lo lleva por delante. A nosotros no nos va a coger desprevenidos. Vamos a adelantarnos.